Yo me pregunto muchas veces, ¿qué es más divertido? ¿El pokebardo puteando a la comunidad de hechicitos XS o prender la tele y mirar a los políticos? Hoy pasó algo muy parecido a lo del otro día. Resulta que publican que salió un jojo en Congreso, es el último día, ¿no? Y se armó terrible Pokebardo, fue todo el mundo, gendarmería, todos, todos, todos. Todo. Le tiraron al Jojo... con hidrobomba, con bombas, con balas, con todo lo que encontraron, ¿no? Y en ese momento, adentro que estaban enquilombados, se agarraron, los radicales con los peronistas, los peronistas, parecía nidos contra, contra el abuelito Pokémonero, ¿no? Y entonces ahí empezó el Pokebardo. Y resulta que salió el cerdito bípedo y dijo, se suspende todo. Mandaron un tuit a Niantic y dijeron, saca ya la incursión acá de Congreso porque se arma el gran Bolonqui y no se puede hacer esta incursión porque se van a matar. Claro, los denidos no se meten en quilombo. Porque son tan cínicos como los políticos. Entonces, obvio, se pudrió todo, no hubo jojó, ¿no? Pero bueno... <coughs> ¿Qué les puedo decir, muchachos? Mi amigo el Fly, esta vuelta decidió estar al pie del cañón, nada de Fly. No vi ni a Diego Rodríguez ni a ningún chisito, ellos estaban cómodos con aire acondicionado, son garcas de la oligarquía, de esos chotos del orto que se creen ser dueños de campo, que se creen que son de la alta sociedad y en realidad son de la alta. Merdariad de, de, de la soretada, ¿no? Como eso de que, de que no, por, si uno camina no puede agarrar 100%. Ah, flaco, nunca caminaste, siempre estás tirado como en la escondiéndote de la gente porque sos un forro. Un forro. Pero bueno. Y el jojó se pudrió. Le tiraron con hidrobomba y no... No, 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 se, no se pudo hacer, no se pudo hacer la incursión. Estos venidos son de terror, de terror. Cagaron ya un EX, ¿no? Y ahora cagaron uno de los últimos JoJo en el Congreso. Y alto barro armaron, alto barro. ¿Qué necesidad había de mandar a la gendarmería a parar la incursión de JoJo? ¿Qué necesidad, señores? ¿No les parece que están totalmente de la croqueta? Estos tipos tienen que ir al psicólogo, no les da la cabeza, son una manga, pero ni siquiera chisitos. Yo creo que si uno se los come de lo grasientos que son, se indigesta, empieza a vomitar, porque van, van, si fijan la palabra van que significa, vómito. Así que bueno, parece, yo los invité ¿no? a todos a la cumbre. Le dije Diego, Adrián, Jorgito, Doña Mapa, Andrea. A Andrea Capato la llamé y le dije, Andrea, no podrás venir mañana tempranito porque necesito limpiar mi casa. Me dijo, ¿vos estás loco? Yo te voy a limpiar tu casa, pero ¿quién te crees que sos? Yo dije, soy el abuelito Pokémonero, flaca. Escuchame. ¿Qué te cuesta limpiarme la casa? ¿Me vas a decir que nunca limpiaste una casa? ¡Ay, no! Me dijo, yo esas cosas no las hago, pues yo soy de la alta alcurnia, de los roca, entonces yo no limpio. Bueno, así que tuve que llamar a otra persona para que me venga a limpiar la casa, ¿no? Y resulta que eh, los invité. Dije, bueno, chicos, a ver si vienen. Ayer asumió de ministro un gran amigo mío, entonces le dije. Vieron cuando yo estaba, esta anécdota es imperdible. Yo venía con, con Alejandro Salomón, con la leyenda, con el hombre de bandana en la bicicleta, con Adrián Calderón, y en eso yo estaba boludeando, agarrando Pokémones íbamos hacia un jojo, ahí cerca de, 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 de la zona esta donde están los, los mayoristas, creo que era la calle Armenia o algo por el estilo, y viene un pelotudo en bicicleta y casi me pisa, me agarra Adrián y me, me tira para atrás, Miro, dijo, eh, ¿qué hace? ¿Quique abogado? Casi me matás. Entonces para, frena y se pone a hablar conmigo. Bueno, me estuve charlando con él, ¿viste? Era un tipo que yo conozco y entonces después al rato me pregunta Adrián, ¿y quién es? Y le digo, mirá, es un secretario de, 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 del Ministerio de Cultura, qué sé yo, un tipo capo. Hoy es ministro de Cultura. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Adrián se debe querer cortar la vena así. Con Serrucho se la debe querer cortar, no te digo los otros, pero va a ser una buena gestión, Quique Abogado le tengo fe, va a ser una buena gestión, porque es muy pro. Eh, yo, yo te diría, eh, es un Pikachu shiny, ya se está convirtiendo en un Raichu en realidad, eh. es, es un Raichu de, de los de lo, 100% realmente 100% y no escañado por el mapa de Jorgito, no, este lo escaneó el mapa del gato, el gato escanea, viste, chuc 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 chuc, escanea, y a este lo escaneó, lo sacó de acá, lo llevó para acá, dijo bueno, y, y pum, sacaron al, al otro ese que dirige eh, las la, la boludeces estas de, listo, uno que se fue, eh, le decían Pitito, porque era el apellido, Pitito, y se lo cambió para por, por el, el nombre de Ángel Mala, entonces, pum, patada en el tujes, seguramente le dan a un una embajada o algo por el estilo, y lo pusieron a mi amigo. Bueno, ahora me voy a tirar a la pileta, mañana tengo cumbre con mi amiga Denise para que estos videos salgan mejor, ¿no? Y tengo que mandar un saludo muy especial a mi amigo Ian de Córdoba, Samuel Nosferatu, que llegó. A level 40, sí, ya como un mes, me olvidé, porque me olvido tantas cosas. El Alzheimer me mata. Tomo las pastillas. Ayer me gasté 580 pesos en, en, en remedios. Antes gastaba 60, ahora 580, gracias a todo este, este pokebardo que, que se arma, ¿no? Porque esto es un pokebardo. Entonces, claro, sale sale Pinedo, que fue el mejor presidente de todos. No hubo inflación, duró un día. No hizo ninguna medida impecable. Hoy salió a, a decir cada huevada, cada huevada. Madre mía, estos, son, lo, estos son, son una manga, es una pokédex completa. ¿eh? Si yo, yo les puedo asegurar que le podemos poner el nombre de cada Pokémon a cada uno de los diputados. Bueno, entonces me distraje, el Alzheimer me, me volvió loco. Y Samuel Nofera, tú llegó al level 40. Dice que en el pueblo donde ella está hay dos Poképaradas que no gastó un puto mango. Y que llegó al level 40, que por eso lo tengo que saludar. Así que bueno, te saludo, porque si no después me olvido de vuelta, porque el Alzheimer me va y, y me voy a tirar a la pileta para enfriar mi cerebelo. Porque estuve mirando las noticias y me, me, me quemaron directamente. Entonces, bueno, voy a, voy a ir a comprar la carne y voy a comprar frutillas con crema. Porque no puede, no puede haber una. una Cumbre Pokémon. Vieron que mi. mi esto, esta, esta remera, yo me la compré en un momento que el banco, ¿no? el manco Capac, el gobernador de, de, de la provincia de Buenos Aires, decidió que el color naranja, que es mi color preferido, era el color de él, ¿no? Y después se mandó todas las cagadas. Yo tengo cada historia, las denuncié 20 veces, pero nadie me hace caso. Cuando un una ex pareja mía iba a la casa de cambio y todos los miércoles se llevaba en la mochila 200 mil dólares en efectivo, se lo llevaba al tipo. Tengo las fotos en el coche de estaba bueno, en el helicóptero era era terrible después uno que, que un día lo llamaron para que vaya al, al departamento para hacerle un service completo no cambio de aceite filtro parece que la, la bujía no le andaba bien y necesitaba un, un cambio de, de aros para la señora no para esa que después se fue porque claro esa sirvió de señora mientras tenía plata ahora cuando va a ir preso no sé quién va, va a estar con él bueno me fui a la mierda chicos me voy a meter a la pileta está hermoso el día Hoy, otra cosa más, hoy a la mañana empezó el día con el pavo bardo sindical, porque yo de vecino lo tengo a Gerardo Martínez, que es el, el, el capo de la buocra, Son de terror. Acá cuando hacen las reuniones, música todo lo que da, policías custodiándolo, y yo ya lo, lo, lo denuncié, pero no, a mí las denuncias no me escucha nadie. Y en la calle, tuk, tuc, 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 ¿no? Duracel y Puchito, Puchito, ¿no? Policía. Y los amigos de él y él, todos, en la calle. No sé por qué adentro se ve que la señora o los hijos o por algún motivo no la hacen en la calle. En la cal no la hacen en la casa, pero en la calle sí. Y hoy desaparecieron amigos pavos que viven sueltos, ¿no? Van de acá para allá. Yo escuchaba gritar al pavo, al pavo, y estaba en el vecino. Entonces, lo, voy, toco timbre y no me atienden. Mando un tuit a GM Wokara, Gerardo Martínez Uocra. Le Digo, vecino, todo bien, pero que me roben los animales, todo mal. A los 10 minutos escucho el pavo. Ahí adelante de mi, de mi ventana. Tiene un, un, un ruido muy especial, ¿no? Y de golpe escucho que ese salgo, veo a, 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 a la. Eran, son, son dos pavas, la pava, ¿no? Y eh, la otra que estaba los gritos todavía en la casa de Gerardo Martínez. Entonces escucho que se ve que el casero lo estaba agarrando. Le digo, Che, ¿tenés ahí a mi pavo? Sí, sí, venía a buscar que es tuyo. Bueno, los pavos volvieron a su casa, asustados, pero pavo bardo sindical, ...pavobardo sindical. Es, mirá, todos los días tenemos bardo. Hoy no hay bancos. Tienen que pagarme. No me quieren pagar. Voy al banco. No, no está acreditado. Todo flaco. Esto es como ni antic. Es como ni antic. Es al pedo. Es todo al divino botón. Bueno, y aparte, la, el sector saluditos. ¿no? Este es para mi amigo, este Rode de Entre Ríos, que me dijo: metete en la pileta. Esta es mi pileta. ni dice, aprovecha, relájate. No, flaco, si yo no hago pokebardo. ¿no? Vos fíjate, ayer yo tuve reunión, varias reuniones en el trabajo. Entonces, no, me, noté que, que la página baja, no hay nadie que se, se entretenga, ¿no? no hay comentarios, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero te mando un gran cariño. Ahí en el río vos me dijiste que vaya a la pileta, te lo mando desde acá, desde la pileta, ¿ok? Desde la pileta.